y Villota fresco, con pierna fresca, nos iba a dar la posibilidad de manejar mucho mejor la pelota, de meter pases y con la frescura de los dos hombres que entramos. Y creo que ahí el equipo mejoró también y tuvo la. Nunca renunció al resultado ni a lograr empatar. Buenas noches, profe. Gilmar Reyes para Tutogol Radio Monterrey y aquí por Radio Monterrey. La salida de Johan Arango, ¿usted piensa que le ayudó mucho al Deportivo Pasto o el Pasto ya venía subiendo su nivel en todo el juego? Bueno, Gilmar, yo creo que. O sea, respeto lo que haga cada entrenador. Lo que yo sí vi fue que nosotros teníamos que, digamos, imposibilitarle a Johan Arango el funcionamiento, porque es el jugador más claro de ese equipo, el jugador que más se aproxima a opción de gol, y creo que estuvo muy bien controlado por nosotros. Entonces el técnico pues intentó algo diferente porque ya Johan estaba controlado, solamente eso creo que dijo. Profesor Alexis, muy buenas noches. Johanna Palacios, y te dejas titular el tiempo. Profe, expectativa en este regreso, bueno, ahora frente al Deportivo Pasto y... ¿Qué sintió ahí estar nuevamente en la línea, en la raya, dirigiendo al equipo y qué expectativa tiene en esta temporada? Hola, Joana. Como les digo, sentí sensaciones encontradas. Sentí que me había ido en mi espacio, que era la raya, que me siento cómodo volviendo allí, me siento bien, necesito ese estrés, necesito esa manera de vivir, donde he estado toda mi vida. Dirigiendo jugadores, ayudando a formar personas, ayudándolos a ser primero seres humanos de bien, profesionales. Me encanta esa tarea y me sentí cómodo allí. En lo demás, tenemos expectativas grandes. La verdad, tenemos expectativas muy grandes. Sabemos que no es fácil. Aquí había que empezar bien. Yo sé que hay gente que inclusive decía que el resultado no importaba, sino la manera como perdíamos, como fuéramos a perder. Y creo que el equipo tuvo maneras, dio trazos importantes, dejó sensaciones buenas y yo me voy muy optimista. Muy buena noche, profesor Alexis García, colegio de Promesa Fútbol Cartagena. Felicitaciones por el equipo que mostró hoy en la cancha, un equipo que se entregó, que la luchó y consiguió un valioso empate. ¿Cuánto tiempo tiene el equipo de estar trabajando para mostrar este resultado que hoy es positivo para Pasto? Un punto es muy valioso en Bogotá. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Jorge. Como te digo, el equipo lleva 3 semanas, de las cuales por lo menos el 40% de los jugadores llegaron después, los que vienen de Argentina, todo eso, y empezamos, aproximadamente llevamos unas 22 secciones de entrenamiento. El equipo es un equipo inteligente, jugadores que vinieron con una humildad y unas ganas de aprender, venimos por un reto. Entonces hemos ido construyendo un tejido afectivo importante, están convencidos de la idea que hay y yo creo que el equipo, yo me voy contento, me voy satisfecho con lo que hizo el equipo. Enfrentamos a Santa Fe y Santa Fe es un equipo grande. En la pretemporada, yo en la Copa Fox, yo escuché a todo el mundo decir que era el equipo más poderoso hoy en Colombia de la pretemporada, porque mostró, o sea, que enfrentamos a un poderoso y sacamos un resultado bien sacado a nuestro estilo, manejando la pelota, atacando y buscando cómo agredir al rival. Profe, antes de que se vaya, quiero decirle una cosa. Usted se siente feliz de dirigir, de estar otra vez en la raya, pero no se preocupe, cuando usted trabajaba en televisión, usted nos aportó, porque usted es un hombre que sabe, que triunfó en el fútbol y que aparte de eso triunfó jugando bien. Y eso, transmitir eso es valioso, profe. Muchas gracias, hombre. Muy querido. Dios los bendiga.